ver, que registre la gente. De este lado, güey, es un aspecto acá abajo, güey. Abres la puerta, güey. Sí, hay nieve. Espérame, espérame. Entonces, algunos aspectos con la nieve. ¿Soy el aire frío? No les afecta a él. Macizo el frío, ¿no? No, está relax. ¿Qué te late? Me estás calibrando. ¿Qué, cuánto? ¿Un 80? Un 80. ¿Hizo 400? Hizo 400. Está grueso, ¿no? ¡Erwin! Si te secas bien los pies, los sacudes. Aquí hay una escoba. Por allá acá la escoba. Ah, ya. Mira. ¡Eh! Sí, se sacuden bien los pies. Voy ahí. Vas. No más. ¿Sabes? Voy a estar.
allá, si quieres lo regresamos. Sí, sí, no, asegúrate. No, 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 está bien, no, que sí, le puse X3. Está este barco. Necesito ver con el cholo dónde lo vamos a poner. Ándale así, sonriéndole, ahí, señalando. A ver, para acá. Ahora la pantalla igual, pero viendo la tele. Viendo la tele. Ya como que siento que está en el oscuro. Vamos, quédate la papa. Por favor. Claro, mira, vimos unos objetos extraños. Venimos un grupo de 3 personas, un cuate y una amiga, y estábamos practicando un poco de fotografía nocturna y nos percatamos que, bueno, habían unos sucesos extraños por la zona. Entonces nos llamó la atención una nube que estaba arriba de nosotros con forma lenticular. Y te comento, había mucho viento y esta nube no se movía, esta nube estaba estática. Y nos llamaba la atención porque tenía una forma como si fuera de un platillo, ¿no? Y estábamos tomando unas fotografías ahí con ella. Enseguida, bueno, venimos a esta zona a refugiarnos del viento porque estaba muy, muy fuerte. Y ya fue cuando pude ver a una silueta negra que venía volando. Y la iluminaba la luna estaba llena y estaba pues iluminando mucho. Yo me percato de esta cosa que viene volando y enseguidita pues subo la cámara y afortunadamente tuvimos la grabación. Yo la veía como si fuera una sombra, pero te digo, la veía como si fuera una persona. Nos pasó como a 30 metros de distancia, o sea, sí la pude ver bien. Se fue volando hacia esa zona y ahí por donde están los postes, pues empezó como a descender, luego se elevaba y buscó un sitio, pues yo creo que adecuado, y ahí descendió. Yo no me percato de unas luces extrañas que estaban atrás de esta cosa y pues yo me quedo con la cámara esperando a que vuelva a salir y empiezo a ver los flasheos de muchos objetos atrás. Me llama la atención, hemos estado en esta zona pues muy seguido, nunca habíamos visto algo así. Y bueno, pues me enfoco a grabar estas luces extrañas, porque digo, hemos visto 1 o 2 aviones que circulan por la zona, no habíamos visto tantas luces. Y bueno, para nuestra sorpresa, pues unos se dirigían a otras zonas, unos estaban estáticos, unos iban al Iztac, otros iban rumbo al Popo, otros estaban ahí nada más, llegaban unos objetos más grandes, color rojo, y empezaban a iluminarlos. Digo, estábamos sorprendidos, traíamos una cámara de fotografía. En la cámara pues desgraciadamente no salieron los videos, los pudimos tomar con una visión nocturna que traíamos. Y bueno, afortunadamente pues tenemos las grabaciones y las compartimos con ustedes con mucho gusto. Bueno, estábamos aquí y
la silueta pasó volando por aquí, escasos 30 metros. Muy claro, la luna estaba iluminando mucho y el contraste pues hace que lo podamos ver con claridad. Pasa volando por aquí, se va hacia esa zona. Al parecer esos son esos postes que están ahí. Y ahí empieza a descender. Estaba sobre de ti. Bueno, era una nube muy rara que estaba aquí arriba de nosotros en nuestro cenit. Era una nube lenticular. Nos llamaba la atención porque esa nube estaba estática y no se estaba moviendo. Había mucho viento. Todas las nubes se movían demasiado rápido hacia esa dirección. Y esta nube permaneció ahí alrededor de 4 horas. No se movió, se nos hacía extraño. Le tomamos algunas fotografías y todo, y ya después de eso fue cuando pasa esta silueta volando por aquí. A escasos 30 metros la vemos. Le comunico a mi cuate que venía. Le digo, mira esta cosa que viene aquí. Afortunadamente traía la cámara, la empiezo a grabar. Pasa por aquí, se dirige hacia allá, hacia esos postes que están aquí al fondo. Ahí como que empieza a descender, se vuelve a elevar un poco y ya desciende. Nos ayudó un poco la luna que estaba muy iluminada, era una luna llena, entonces pues pudimos verlo con cierto detalle. Después de esto pues nos quedamos sorprendidos. Yo le pregunto a mi cuate, oye, ¿qué viste? Me dice, vi como si fuera una persona volando con una especie de mochila. Digo, tal vez sea un fenómeno de percepción, pero es lo que vimos los dos, coincidimos. Una silueta volando y se dirige hacia los postes y ahí desciende. Después de esto desciende, todavía estoy esperando que salga. Ya me percato de unas luces que estaban atrás flasheando como si estuvieran en una formación. También nos llama la atención porque no hemos visto pues tantas luces en este sitio, y ya me enfoco a grabar estas luces que pues extrañamente unas se movían hacia el Popo, otras sobrevolan el Iztac. Otras permanecían en ese sitio y pues eso lo pudimos grabar alrededor de 30, 40 minutos. Marco, ¿qué piensas que haya sido? Pues yo no creo que haya sido un globo, un dron. Era, pues yo le calculo unos 3 metros a la silueta. Sí, era algo grande. Las luces, no habíamos visto algo igual. Hemos estado aquí muchas veces, pasan aviones, pasa uno, dos, digo, ya si tienes mucha suerte puedes ver unos 3 aviones y ya distanciados y con luces pues distintas. Estos eran muchos y en unas zonas y permanecían ahí estáticos. No, pues no sé, para mí es algo muy extraño. ¿Cuánto tiempo estuvieron más o menos esos objetos ahí? Pues duraron como media hora, 40 minutos, y eso que pues ya en las grabaciones se alcanza a ver que viene la silueta volando y ya están ellos ahí presentes detrás de la silueta. Entonces, digo, es algo que se nos hace todavía increíble lo que pudimos ver. Cuando viste al ser lo más cerca posible, ¿qué características tenía? ¿Qué te hizo pensar que era como un humanoide? Es que le pregunté a mi cuate que cómo lo vio. Yo lo vi como si fuera una silueta humana con algo aquí atrás. O sea, un artefacto que traía, yo así lo vi, pero no quería caer en esos detalles. Por eso pregunté y corroboré con mi cuate, oye, ¿tú qué viste? No, vi un humanoide volando con algo atrás. Digo, coincidió también con lo que vimos. No queremos hacer fantasía ni nada, pero es realmente lo que vimos, lo estamos diciendo porque pues eso fue lo que ocurrió, no estamos agregando nada más. Vivirlo, bueno, fue otro rollo, ¿no? Fue una experiencia que pues difícilmente vamos a olvidar.
Madre, no manches. ¿Aquí no? Es que probablemente fue este o el otro, pero fue uno de estos postes. Bueno, por aquí era donde pasó la silueta y al parecer aquí empieza como a descender, a buscar un sitio y por finmente baja. Pero fue en esta zona, un poco más atrás, se ven los postes en la grabación y posiblemente fue un poco más para allá, pero es esta zona que está aquí. Nosotros sí estábamos esperando que saliera o que se volviera a elevar, y es cuando nos llama la atención las extrañas luces flasheando detrás de esta cosa que descendió aquí. Y bueno, pues ya nos enfocamos en las luces que estaban en toda esta zona. Toda esta zona estaba iluminada. Digo, difícilmente pues hemos visto tantos objetos aquí flasheando. Hemos visto uno que otro avión, pero no hemos visto pues una actividad así de esa magnitud, pero sí es toda esta zona. Unos se iban hacia el Popo, otros iban hacia el Iztac y otros permanecían ahí, no se movían, estaban estáticos después de que vimos a la cosa esta aquí descender. Entonces pues decimos que era una silueta como de una persona. Bueno, Carlos, aquí es donde te comento que pues se ve la zona donde empieza a bajar esta silueta, y ya posterior pues todo esto que estamos viendo aquí pues es donde empezaron a prender y apagar la luz. Pero sí, seguro son estos postes. Nada más que ¿estabas tú de aquel lado? Sí, estábamos allá enfocando esta zona y sí, son. Pues sí, lo bueno que salieron de referencia, sí. Y salen más árboles. También teníamos, bueno, el primer paso de la visión nocturna, entonces sí se pudo ver. Aparte, la luna estaba iluminándonos mucho. Uh-huh. Y pues lo vimos como si fuera una sombra, como silueta aquí. Una persona, ¿no? Sí, como si fuera una persona. Oh, difícilmente sabremos qué fue, ¿no? Pero pues, está súper extraño. Nos encontramos en la zona volcánica, aquí muy cerca de Paso de Cortés. Estamos en el área en donde Marco Antonio Rodríguez, parte del rescate alpino, logró captar pues un ser descendiendo hacia la zona izquierda donde nos encontramos, y una serie de luces muy extrañas en el cielo. Fue el día de Navidad, 25 de diciembre, a las 11:30 de la noche. Síganos, vamos a estar investigando con él aquí qué fue lo que ocurrió. Eso es algo. Gente que va llegando en estos momentos, hay obviamente elementos de seguridad, está el ejército, pues mucha gente que viene a la nieve, al frío, pero está bien. Además, lo que ves aquí es que llega por el.
quería sacar así en secuencia, güey. La velocidad del Edwin, güey, ya ves que está bien raro.